El Círculo. Gracias. Buenos días, papá. Buenos días. ¿Pensaste en lo que te dije? ¿En qué? Papá, ¿por qué no me tomas en serio? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Aquellos que no aprecian a otros es porque ellos nunca han sido apreciados. ¿Ahora me vas a sermonear? Tú bromeas. Mientras los hombres en los que confías también te roban. Lo sé. Si me lo preguntas en un examen, apruebo. ¿Y si te digo cómo te han robado? ¿Qué dirías? ¿Es en serio? Sí, sé cómo te robaron. ¿Quién lo hizo? Jahangir. Mientras tus hombres andaban distraídos, él se sentó frente a ti y te robó todo. Déjate de tonterías. ¿Cómo lo hizo? Infiltró a un hombre. Tomó todo el dinero y quizá lo escondió en el techo. Y se fue libremente. Entonces el hombre de Jahangir con quien compartiste tu mesa... Adem. Sí, ese. Mirándote a los ojos se fue. Y tomó todo el dinero que estaba en el techo. ¿Cómo sabes todo esto? Yo lo habría hecho así. ¿También me robarías? Ojalá pudieses ver sus intenciones como yo, papá. Comieron, bebieron, te robaron y se fueron. Si Jahangir está detrás de esto y se atrevió. ¿Y? ¿Qué piensas? ¿Por qué me cuentas esto cuando ya es tarde? Tú estuviste ahí, viste cuando se miraban y llevaban su plan a cabo. ¿Por qué no me diste ninguna señal? ¿Tienes idea de lo que me harán si no puedo devolver el dinero? ¿Ahora me culpas? ¿Qué quieres? ¿Que te agradezca? Papá, quiero estar contigo. Déjame cuidarte, tú no ves nada. Sí, es cierto. ¡Lárguense! La manzanilla ayuda a dormir, Jahangir. Eso dicen. ¿Te pasa algo? Son negocios. No te preocupes. ¿Se molestó tu madre porque viniste? Mi madre no tiene nada que ver. Vine porque tengo algo de tiempo. Llegamos como lo acordamos, ¿ok? ¿Para qué viniste, Jahangir? No habrías venido si yo no te acompañaba. No me gusta tener que presionarte para traerte al doctor. Como tu madre. Psiquiatra Khalid Musaffer. Hola, Jahangir. Hola. Bienvenido. Gracias. Hola, cariño. Hola, papá. Quise acompañar a Jahangir y de paso verte y saludarte. Bien hecho. ¿Empezamos, Jahangir? No tenemos mucho tiempo.
¿Me siento? Gracias. Tuvimos un largo descanso, Jahangir. Seré completamente honesto. Yo era tu doctor y tú mi paciente. Pero ahora serás mi yerno. Hemos hablado mucho sobre tu privacidad. Y para mantener nuestra relación saludable, necesito transferirte a otro médico, a alguien de mi completa confianza. No lo creo. Yo me conozco. Si no hablo contigo, no hablaré con nadie. No me dejes toda la responsabilidad. Ok, ok. No decidas ahora. Piensa en ello. Si ambos nos sentimos incómodos, lo dejamos. ¿De acuerdo? Tráeme una sopa, por favor. Y dale esto a la señorita de la caja. Vendrán por ella. Seida. Necesito más pan. Es para mi comida, señor. Veo a un hombre con traje amarillo. ¿Conoces a ese sujeto? No, pero se ve real. Como cuando recuerdas a alguien, pero no sabes de dónde. Creo que recuerdo algo, pero le faltan partes. Podría recordarlo si lo veo... o si lo vuelvo a soñar. Es quererme liberar de una carga. Así me siento. ¿Qué es lo que te dice ese hombre? Que yo lo maté. Me mataste. Siempre lo mismo. ¿Solo lo ves en sueños? Así es. Mis sueños son complicados. Es un sueño diurno. Estoy confundido. Tú haces negocios. Conoces a mucha gente. El dinero es el peor de los males y siempre habrá gente herida. Quizás sea alguien que conociste. Una persona que por ti terminó en bancarrota. Tal vez eso te haga sentir molesto. Tu subconsciente no lo olvida. No recuerdo nada. No se puede. Pero sin embargo, lo que vemos en sueños puede ser rastros de lo que hemos visto y experimentado en la vida real. Piensa esto. Ese sujeto no solo debe usar un traje amarillo, que su auto sea amarillo, o quizá sea orfebre, o vende oro. Puede ser cualquier cosa. No deja de hablarme. A veces se burla. Habla como si supiese algo que yo no. Jahangir, ¿desde hace cuánto no tomas la medicina que te di? Hace poco. Hace mucho. Tómalas, por favor. Creo que tengo otro bote por acá. Tienes insomnio. Es el desgaste de tu cuerpo. Afecta a tu mente.
departamento de policía. ¿No te dio razón? No sabemos por qué ese barrio es tan importante. No, no sabemos, pero tengo información. Khan no tiene elección. No podemos revelarle nada hasta que nos diga algo. No, eso está mal. Si se mete en nuestro camino y nos pide ayuda, haremos lo mismo. Debe aprender bien a quién tiene que pedirle ayuda. No es ese tipo de chico. Seguro se sentirá obligado. Jefe, me parece que estamos dando información a cambio de absolutamente nada. Al contrario, ya pensé en eso. No les des nada. Presiónalo un poco. No seas insistente, pero pregúntale lo que quieras. Si quiere algo más, se lo daremos. Vamos a ver a dónde nos lleva Khan. No quiero que sospeche, ¿entendido? Si está cómodo, trabajará. ¿Mm? Presiento que algo ocurre y no ha terminado. Recordar y que todo esté bien. Dormir y despertar. La gente se siente cómoda al llorar. Creo que me podré relajar si lo hago. No pienses que quiero llorar. Solo quiero tener paz. Nos tranquiliza llorar o reír. No es la mejor manera, pero es una forma. ¿Quieres que me calme? Al menos quiero que te sientas cómodo aquí. Existía un lacrimatorio, ¿verdad? Donde guardaban las lágrimas en botellas. Callejón de las lágrimas. ¿Estás bien, Jahangir? ¿Ah? ¿Qué pasa? Nada, me acordé de algo. ¿Continuamos? Se acabó el tiempo. Podemos ampliarlo. No siempre nos vemos. Pero si necesitas decir algo más. Sigamos las reglas. Te agradezco. No olvides tu medicina. ¿Vienes? Creí que comeríamos con papá. Tengo que ir a la aduana. Hay mercancía. Entonces, cenaremos. Cuídate mucho. Bravo, Jahangir, bravo. Buena decisión. Buena decisión. Buena decisión. ¿Qué te dijo el doctor? Aléjate del estrés. Es todo lo que dicen. ¿Quién soy yo? ¿Eh? No te estreses.
vas a conducir, Jahangir. Callejón de las Lágrimas. Me hicieron tomar una sopa. Si mandaran un mensaje sería más fácil. Ven acá. Voy a resolver un asunto privado, iré solo. No me mires así, dame las llaves. ¿Auto nuevo? Les estoy siendo útil. Me ascendieron. Es tuyo. Jahangir dijo que tú deberías conducirlo. Lograste un buen escape. ¿Ese es mi expediente? Uh-huh. ¡Súper! No le des nada. Presiónalo un poco. No seas insistente, pero pregúntale lo que quieras. Si quiere algo más, se lo daremos. Vamos a ver a dónde nos lleva Khan. Estoy bien, Khan. Gracias por preguntar. ¿Y tú? Fui directamente al grano porque no te gusta la palabrería. Además, yo sí tengo mucho que contarte. No experimentamos verano este año, ¿eh? Antes estaba verde por todas partes, ¿no es cierto? Ah, los edificios no nos dan oxígeno. ¿Qué pasó? Bien, ya entendí. Bueno, primero me dirás por qué quieres ver este expediente. No importa lo que diga, olvídalo. Hablemos ahora y podré ayudarte. ¿Confiaremos el uno en el otro? Traje el expediente de la policía porque confío en ti. Tú tienes que confiar en mí, Khan. Tú me dirás lo que es. Si logro entenderlo, te lo diré. Pero aún no logro hacerlo. Bueno, somos socios. Déjame ayudar. Por supuesto. Primero reuniré información. Después la traeré y podemos revisarla juntos. Está bien. Toma. ¡Qué rápido! Me impresionas. Hay declaraciones y denuncias sobre la fecha y el lugar que nos proporcionaste. Si me hubieras dado información más clara, te habría traído algo más concreto. Para mí esto es suficiente. ¿Qué es esto? Toda su declaración sobre un incidente, pero se retractó. Por eso no se grabó nada. Y puede que haya muchos malentendidos. A veces sucede. Por la mañana se enoja con su vecino y lo denuncia. Da su declaración y a mediodía se arrepiente. Entiendo. No es gran cosa. No hay nada importante. Bien, gracias. ¿Y es lo que querías? Ya lo vi. No hay nada. Lo sé. Ah, como sea. Quiero darte las gracias. Era importante para mí. Me ayudaste. Salúdame al jefe. Nos vemos después. Él no sabe nada. ¿Qué? No lo permitiría. Yo lo hice por mi cuenta. Es secreto. Bien. Adiós. Calle Duduk, número 8. No te rendirás, ¿verdad? Viajemos juntos para ahorrar gasolina.
Es un lugar abierto, pero no puedo entrar en auto. Buen sitio, señor Stewart. Me siento más tranquilo. Usamos vehículos para ir a cualquier lugar. Es bueno caminar para... ¿Qué haces aquí, Iskander? Haz tu trabajo. Hay un problema con mi pago. Lo sé. Me cuesta mucho trabajo decirlo. Stuart, me robaron. Lo sé. Dicen que las aves son estúpidas. ¡Qué injusticia! Lo compensaré, señor. Sé quién es el responsable de esto y lo atraparé. Nosotros nos encargamos de tu pago, Iskander. ¿Quién y por qué lo hizo? ¿Cómo lo has manejado? Nada de eso nos importa. ¿No es así? Si de repente viniese un halcón y se llevase a estas palomas, ¿qué haríamos, Iskander? En realidad esto le concierne, señor. Es uno de nosotros. Jangir, el hijo de Ilan Tepeli. También lo sé. Si esto ya es de su conocimiento, las cosas cambian. ¿Hay algún castigo para mí? Mira nada más quién viene aquí. Buenos días, señor Stewart. Esta bolsa le pertenece, señor. Como le dije, hubo un desacuerdo entre nosotros e Iskander, pero es algo que se remedia. Ya dije que no tiene que ver conmigo. Escúchame bien, Ilan. Dejé atrás lo que vivimos y el tiempo que pasamos juntos. A mí tampoco me caes bien. Nunca lo hiciste. No tienes que amarme, Iskander. Estamos haciendo negocios. El respeto mutuo basta. ¿Tu respeto? Me lo robaste. ¿No es suficiente? Y traes el dinero que me quitaste aquí para que caiga en desgracia. No es así, Iskander. Traje todo tu dinero. Se lo entregué al señor Stewart, no a ti. Podría ser la última vez. Si hay un desacuerdo entre nosotros, lo discutimos. Pero ya quiero cerrar este asunto. ¿Entonces vas a pagar mi deuda? ¿Por qué estás haciendo esto? No quiero una pelea. Quiero que las cosas vayan bien, sin derramar sangre. Está bien. Si lo quieres, estaremos en paz. Ilan te quitó el dinero y me lo trajo a mí, Iskander. ¿Qué te pasó? ¿Perdiste el dinero? Lo que perdiste era mío, no tuyo. Todavía tienes que pagar tu deuda. Señor Stewart, creo que es un signo de paz. ¿Qué acabo de decir? Les dije que no me importan sus asuntos. Si pelean o hacen las paces. La ignorancia cuesta. Nosotros ganamos, ustedes no. Iskander, paga tu deuda rápido. Por supuesto, señor Stewart. Ilan, ten cuidado. Caí en desgracia usando mi propio dinero. Mientras sigamos con esto, ese hombre ganará. Ser jornalero es más cómodo. Él siempre ganará. Déjalo ir. No puedes ganar. Es que tú no lo entiendes, ¿verdad? Ustedes quieren que sigamos perdiendo todo. Quieres continuar con esta pelea. Y no entiendo por qué. ¿Sabes por qué no puedes ganar, Ilan? Porque estás asustado. Tu hijo fue quien robó mi dinero. Te lo dio y tú lo trajiste aquí. Te aterraste y viniste aquí para adularlo.
Aunque te vaya mal, no caigas tan bajo. Y ahora estás temblando. Tú eres a quien él le llama ignorante. Escucha, se llevó mi dinero. Estás condenado porque jamás podré recuperarlo. No me importa si consigues 5 veces ese dinero. Voy a matarte. Voy a destruirte. Y si a Jiangir se le ocurre tratar de protegerte, también lo mataré. Que no se te olvide, soy tu Israel. ¿Por qué llamaste a Jiangir al lugar donde murió Eran? Jiangir me lo preguntó, cara a cara. Es un hombre maduro. ¿Cómo conoce el círculo? ¿Por qué me preguntas esto? No me preguntes a mí, sino al hombre que va allá. Taller mecánico. Doctor, ya llegué. Hola. ¿De nuevo con compañía? No podemos separarnos. Siempre juntos. Así es la suerte. No puedes escapar. ¿Qué más? Voy a los lugares que quería visitar. Está bien. Mejor tarde que nunca. ¿Tienes novedades? Siempre. Alguien declaró el día del incidente, pero luego se retractó. Se asustó y se rindió, ¿cierto? Le preguntaré sus motivos, si lo veo. ¿Sabes si está vivo o muerto? Eso no puedo saberlo. Pero debe estar vivo o me habrían atribuido ese delito. Qué bueno que no pasó. Serías un asesino sin razón. Quizá vive. O tal vez se fue. Escapó. ¿Quién sabe? ¿Dónde está? No sé. Ya son 2 años. Seguramente lo encontraron. Hubo un testigo. Si él no confía en la policía, ¿qué harás para que él confíe en ti? Encontraré la manera, pero necesito que me ayudes con algo para poder escapar. Al final me vas a meter en problemas. Se enojará conmigo, no contigo. Callejón de las Lágrimas.
Amigo, ¿dónde te habías metido? Es bueno verte. ¿Sigues con mucho trabajo? ¿Fuiste al extranjero? Sí, algo así. Cuando dejé de verte, pensé que te habías ido. Mi ayudante miró en tu casa y vio todo bien. Estás bien de salud, ¿verdad? Sí, gracias. Oye, un favor. No hay nada en casa. Tengo hambre. ¿Podrías llevarme algo para desayunar? Claro. Pero me tengo que ir. Envía a tu ayudante o déjalo en la puerta. Sí, por supuesto. Tengo una mermelada casera muy buena. ¿Quieres un poco? Sí, eso estará bien. Hecho. Esta es la segunda vez. No voy a olvidarlo. Habla Khan, tu esclavo. Qué bonita la forma en que me hablas. Debemos confiar el uno en el otro. Somos compañeros. Yo aún lo creo. Debemos confiar entre nosotros. Entonces, ¿por qué escapaste? Tiene que ser mutuo. Cuando mire por el retrovisor y no te vea, entonces te creeré. ¿Es eso? Escucha cada palabra que te diré. Si las cosas siguen de ese modo, ya no podrás escaparte, porque pronto irás de nuevo a prisión. Al final tú tienes... Todos los haces, jefa. Lo que pase depende de ti. ¿Estás diciendo que lo haré aunque conozco las consecuencias? Como quieras. Pero tendrás que pagar el precio. Oh, vaya. ¿Colgó? Sabes dónde vive, ¿verdad? En la casa vieja. Llévale todo. ¿Está bien? Callejón de las Lágrimas. Gracias.
mataste, se iluminó tu cabeza. Ay, ay, ay. O sigue igual de oscura. No sabes nada. Ya no existes. Quiero jugar un juego. Caliente. Frío. 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 Más frío. Algo caliente. 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 Muy cerca. El fantasma. Ese es el lugar incorrecto, Jahangir. Estás quemando, Jahangir. ¿Ahí en la estantería? ¿Ese soy yo? Lo encontraste rápido. ¿Te acuerdas de la contraseña? ¿Eh? ¿Tomaste las fotos? Música imperial. Salón de música imperial. Sucederá, Jahangir. Recordarás tus pecados. Y
doblado en Olympusat, México. El círculo.